Relax. You better relax. You wanna play a game? It's called Flash. You wanna play? You wanna play? It's called Flash. You wanna play a game? It's called Flash. You like it? You like playing the game? It's called Flash. You having fun with it? Ah, you like playing Flash? You like Flash? You like, ah! You like the game Flash? Do you like what you're playing? You like the game? Ah, you like this game? Aprieta las nalguitas. Hay posibles amenazas por aquí. Porque la P90 está aquí para reventarte. Si no, pregúntale a este men. Me reventó. Ah, pero debes tener cuidado con el bendito lag. Activision, por favor, ¿cuándo vas a arreglar esto? Así que, muchachos, les tengo lo que es el arma perfecta para todos ustedes, ¿ok? Un arma súper polivalente que te va a servir para medias y cercanas distancias. Obviamente, es un subfusil, no la vas a querer para largas. Mata bien, se mueve bien, apunta rápido y, sobre todo, una de las cosas que más me gusta y sé que te van a gustar a ti también, su cargador, 50 balas. Uy, esa pistolita, oye. Y aquí, ya desperdicié 14 balas. Y terminé de matar al enemigo sin quedarme sin balas. Más que excelente. Así que, muchachos, el arma está más que excelente. Yo le pongo lo que es un 8 de 10. Pero ¿por qué no le pongo ese 10 de 10 o ese 9 de 10? ¿Me vas a preguntar, mi bro? Porque obviamente el time to kill no se va a comparar a una MP5 o a una Fennec. Ahora, escúchame algo. Si Activision, la próxima temporada, que bueno, que queda poco para la próxima temporada, ¿no? Me nerfea lo que es la Fennec, la MP5 sube y la P90 también va a subir, ¿ok? Así que ponte pilas, porque ya te digo, ahora, segunda opción, si Activision viene y nerfea la Fennec y de paso dice, bueno, les nerfeamos también la MP5, prepárate. Porque la P90 sería la próxima arma meta. Así que estate pendiente de esto y apunta lo que es la clase que te voy a dar en este video, ¿sí? Así que, muchachos, póngase pilas, úsela, porque el arma está muy buena, está polivalente. Vuelvo y te digo, no es el meta completo por ahora, pero a lo mejor será en unos próximos días o semanas. Así que, pilas. El arma te permite hacer jugadas increíbles. Te permite hacer incursiones en las casas cuando los manes están campeando. Uno, tienes que aprovechar, obviamente, los parkour están en la casa. Número dos, el arma ya te digo, por su comodidad, por la comodidad que a ti te brinda. Bro, el arma se siente más que bien. Y aparte, recarga, no es que recarga lento, recarga rápido. Cosa que 50 balas vas a tener disponible otra vez sumamente rápido. Y como te lo digo, el Type 2 que dispone no está nada mal, aparte de que, bueno, el arma no se mueve tanto, no sé si lo has notado en los pequeños clics que tienes puesto. Así que, para que, bro, el arma está increíble, así que creo que vamos de una vez con la clase para que tomes apuntes. Ok, aquí tenemos lo que es la clasecita, bueno, el armamento. Ya, la clasecita sí es este de aquí. Primero, el cañón, el de aquí, el Duque, menos 30 de 24.13 centímetros, velocidad de apuntar con la mira y control de retroceso al disparar desde la cadera, ya. Láser, el de aquí, ya, que te da velocidad de apuntar con la mira y toda la vaina. Sí, vamos a darle velocidad porque queremos el arma, rushar con el arma. La mira, esta de aquí, Chromen Mini Pro, que creo que les desbloqueas subiendo la expedita a nivel 8 o algo así, ya, la escopeta. El peine táctico de TB, velocidad al sprintar y velocidad de apuntar con la mira. Y la empuñadura trasera, la Steep menos 40, que le da control de retroceso. Ya, con eso vamos a solucionarle la vida a la P90. Ahora, los ajustes. Acá, del lado de acá, vamos a ponerle más 40 en dirección a estabilidad de retroceso. Y acá vamos a ponerle más 0.31
en dirección alcance de daño. Ya, láser no tiene ajuste. Mira, sí tiene ajuste, pero lo tengo básicamente en cero. Ninguno, ninguno. El peine, le pongo acá es más 0.26 a estabilización de retroceso. Y acá en menos 0.14 en velocidad de apuntar con la mira. Ya, ahora vamos con la empuñadura. Aquí le tengo 0.25 menos 0.25 en dirección a velocidad de apuntar con la mira. Y acá la tengo en menos 0.33 en dirección a velocidad en sprintar al disparar. Ya está. Básicamente así yo tengo la P90 y así es como revienta la P90. Vamos a galería de tiro. Ya, primero, bueno, así se ve el arma. Doradita. Me encanta cómo la tengo. La plena que sí, me encanta. Y pilas que la voy a hacer hasta incluso platino. Ya tengo algunas armas de platino. Pero bueno, mira cómo apunta. Nada mal, ¿no? No apunta nada mal para las velocidades de apuntar que se están mandando ahorita. Ese sería el retroceso sin controlar. Sin controlar. Ya. Ay, chico. Ya. Vamos otra vez, porque esa fue manqueada mía. Ya, como puedes ver, las balas te alcanzan. Te alcanzan para matar, ¿ok? No hay problema. Y sí, está muy bonita. Está muy bonita. Ah, y me olvidaba. Con la P90 puede ser hacer un buen complemento para la RPK. Porque sí, la RPK, tú vienes, lo matas, o lo abates, o lo haces el miércoles en un solo rafagazo. Y la P90 te complementa terminándolo de matar. Más que excelente, porque son bastantes balas y bueno, puedes complementar muy bien una RPK. ¿Ya? Así que muchachos, básicamente les agradezco por ver el video. Muchas gracias de todo corazón. No te olvides, déjame tu poderoso like. Y bueno, nos vemos lo que es en la próxima. Sí, nos vemos, cuídense, adiós. Yo no tengo chaleco. Molotov lanzada. Muévete. Segadora lanzada. Me dieron. Ah. Pelotón, termina el trabajo. Ah, no, tranquilo. Bueno, ves, metido. O sea, viste, la montaña arriba estaba. Pelea para ganarte la oportunidad. Chaval, sabía que venía ahí por ahí. Y sabes todo lo que traía del